Bona tarda a tothom. Ara que tenim en Rafa Mora ja podem començar aquí. Perdona la broma, no? Avui seria la continuació del cicle que havíem plantejat sobre missions en participació catalana a l'Àfrica. La darrera conferència que vam fer d'aquest cicle va ser la de la Maite Mascort sobre Otxirrinc, l'Osirion, que era el temple, i ara ens anem a un registre totalment diferent i cronològicament molt diferent. Vull dir que avui tenim una mica, jo crec que una mica el goig o diguem, la sort de comptar amb l'Ignacio de la Torre. I l'Ignacio de la Torre va ser una persona que la seva formació la va fer la Complutense, i després ja la seva tesi doctoral la va fer en l'Institut d'Història del CSIC. Per tant, hi ha una trajectòria, i jo crec que després el que li ha donat també diguem, un reconeixement força important és que després va passar a treballar en l'Institut d'Arqueologia de la University College de Londres. Per tant, és una persona reconeguda i ara és catedràtic d'aquest institut. Per tant, diguem, una trajectòria important. Després té una trajectòria important en tot el que és l'origen de l'home, i l'origen de l'home en el versol de l'origen de l'home, que és Àfrica, no? I aquí és una mica el motiu pel qual li han demanat que participi. Ell participava en un projecte, si em deixeu mirar el nom, que és Estudi de la seqüència plistocènica de Miesso, i suposo que avui ens parlarà també de Miesso, no? I això és un projecte que es feia conjuntament entre ells i l'Autònoma, i suposo que el partener de l'Autònoma és en Rafa, que el tenim aquí, i el Jorge Martínez, que també ens està acompanyant, no? Per tant, és un projecte important, és un projecte interessant, i que ens parla de tots aquests inicis de l'home fins a pràcticament al final de l'Homo erectus, no? D'uns 3.000 anys abans d'ara. Per mi personalment també és una ocasió important també, perquè la meva especialització d'origen era el paleolític, per tant ha sigut recuperar una mica això, i perquè també aquest museu durant molt de temps havia tingut una estreta vinculació en la prehistòria, no? I des del seu creador, que va ser Bosch Impellera, fins i després l'Almagro, el doctor Ripoll, etc., havien estat gens molt lligats a la prehistòria, i concretament ja l'Eduard Ripoll també en el tema de paleolític i fins i tot l'Almagro, no? Per tant, recuperar aquesta línia i començar a treballar aquesta línia de paleolític, que fins ara almenys havia estat escassament present, no? Perquè una mica el component del Museu d'Arqueologia, les seves seus, etc., li porten a tenir un pes important, diguem, de tot el tema de colonitzacions, tot el tema de Roma, etc., no? Vull dir, d'arqueologia clàssica. Per tant, això marca una mica el pes diguem, del mateix MAC, però crec que és important tornar a recuperar aquesta línia dels treballs de prehistòria, concretament dels treballs de paleolític, que jo crec que, i això ho veurem ara, que són una mica en línia de recerca, són projectes també que són la punta de llança de l'arqueologia. Tots els temes de recerca sobre l'origen de l'home són els que han aportat una sèrie de dades molt transcendentals importants. Per tant, jo agrair a l'Ignacio de la Torre que hagi vingut d'Anglaterra, m'ha dit que ve d'un periple d'Anglaterra-Madrid i cap aquí. Per tant, crec que és important que el tinguem entre nosaltres, i agrair-li la seva presència, i sense més dilació ja demanar que comenci. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Museo Arqueológico de Cataluña por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Es un auténtico placer estar aquí. También se lo quiero agradecer a José Manuel Rueda por la invitación y a todos ustedes también por estar aquí. Como les digo, es un auténtico placer, es la primera vez que hablo aquí en el Museo Arqueológico de Cataluña, y voy a hacerlo sobre el proyecto sobre orígenes humanos modernos en África Oriental. Como ha dicho José Manuel, este es un proyecto, aunque la presentación la firmo yo, es un proyecto de colaboración entre mi instituto de la UCL y la Universidad Autónoma de Barcelona,
con Rafael Mora y Jorge Martínez, que están aquí presentes, toda la parte del comienzo de la presentación, la primera parte de la presentación, se trata de un proyecto que hemos llevado de manera conjunta en los últimos años, gracias a las subvenciones concedidas por el Ministerio de Cultura y también en su momento por la Generalitat de Cataluña. Sin más dilación, voy a comenzar la charla. Me interesaba no solo hablar específicamente sobre el proyecto de investigación que hemos desarrollado en África Oriental, sino también presentar un poco el contexto evolutivo, geográfico, geoarqueológico en el que todas estas investigaciones se han realizado, puesto que uno nunca sabe cuál es el nivel de especialización de la audiencia. Con lo cual voy a presentar de manera muy brevemente digamos un contexto general, de manera que después, cuando empiece a hablar de los resultados de nuestro proyecto de investigación, bueno, pues suenen las palabras que voy a usar, ¿de acuerdo? Lo primero que me gustaría subrayar es el contexto geográfico. Cuando hablamos de África Oriental, digamos que es un sinónimo de el Valle del Rift. El Valle del Rift es un fenómeno tectónico que se produce desde el Mar Rojo hasta Mozambique, más o menos. Es una cadena montañosa que está todavía en activo y se produce debido al movimiento de las placas tectónicas que está separando África de Eurasia, y todo eso provoca una serie de fenómenos geológicos que producen unas características muy específicas, que son las que bueno, pues podemos ver un poco en esta diapositiva, en la que se ve de manera muy conspicua un accidente geográfico que está dividiendo África Oriental del resto del continente. Y el Valle del Rift conlleva una serie de elementos que facilitan la conservación y visibilidad de yacimientos arqueológicos. Es decir, ¿por qué los arqueólogos interesados en los orígenes de los humanos vamos a África Oriental, vamos al Valle del Rift? Porque este Valle del Rift presenta una serie de elementos que facilitan el que nosotros vayamos allí. En primer lugar, es una barrera biogeográfica. La aparición de esta cadena montañosa impide que muchas de las especies que están viviendo en África Oriental migren a otras partes del continente. Eso provoca un fenómeno de especiación, es decir, especies que evolucionan de manera local en este ámbito en concreto debido a la barrera biogeográfica que se supone. El Valle del Rift, en gran parte de él, está en zonas muy deprimidas topográficamente y eso conlleva la aparición de multiplicidad de lagos. Esos lagos generan asimismo una alta biodiversidad, son lagos normalmente de agua dulce que presentan características muy favorables para la vida en general. Al mismo tiempo, las cuencas lacustres, las cuencas de lagos, conllevan unas altas tasas de sedimentación. Eso es positivo para los arqueólogos. Sedimentación significa que hay cosas que se quedan digamos enterradas en lugar de ser erosionadas, y también esta sedimentación es de baja energía. En los lagos el agua se deposita de manera muy lenta y eso es opuesto a los ríos de alta energía, en los que, bueno, el agua se lleva todo el material arqueológico. Asimismo, debido a los fenómenos tectónicos que he puesto en la diapositiva anterior y veían la reconstrucción esa en el vídeo, hay muchísimo vulcanismo, hay muchos volcanes allí. Los volcanes son bastante positivos para la preservación de yacimientos arqueológicos. Las cenizas que expulsan los volcanes tienen unos componentes geoquímicos que facilitan la fosilización de los huesos, es decir, huesos que se depositaron hace 6 millones de años en otras partes del mundo se deshacen porque los suelos no permiten esa conservación. En África Oriental, debido a la composición de las cenizas, bueno, pues eso favorece que esos huesos se conviertan en piedras, se conviertan en fósiles. Y al mismo tiempo, los volcanes, esas cenizas que expulsan los volcanes, se pueden datar. Puedes saber exactamente el momento en el que esa ceniza fue expulsada, con lo cual puedes saber la edad de los yacimientos arqueológicos que están asociados a esas cenizas. De manera que el vulcanismo es también muy positivo para la preservación de yacimientos arqueológicos. Y además esa actividad sísmica, ese tectonismo que he mencionado anteriormente, eso también permite o aumenta la visibilidad y la localización de los yacimientos arqueológicos. Por todas estas características, África Oriental es el lugar ideal si estás interesado en el estudio y en el descubrimiento de yacimientos arqueológicos antiguos.
De acuerdo, con eso les presento de manera muy general el contexto geográfico de África Oriental, del Valle del Rift, y ahora voy a hablar muy brevemente del contexto evolutivo. Como ha dicho José Manuel, voy a hablar fundamentalmente de Homo erectus, con lo cual no me voy a meter en cosas mucho más antiguas, pero simplemente por darles algunas pinceladas sobre el registro evolutivo general, los homínidos más antiguos aparecen hace unos 6-7 millones de años y lo hacen en África Oriental, es decir, los primeros representantes de nuestra línea, si queremos llamarlo así, los primeros homínidos bípedos aparecen en África Oriental. Uno de los más famosos, que seguramente les suena a muchos de ustedes, es Australopithecus afarensis, Lucy. He oído antes que va a venir Donald Johanson la semana que viene. Bueno, pues si hay un homínido famoso en el mundo es Lucy, que lo descubrió este señor, y también se descubrió allí en África Oriental. Por ponerles otros homínidos que son muy conocidos, bueno, pues Paranthropus boisei, que se encontró en Tanzania por primera vez, Paranthropus ethiopicus, en Etiopía se descubrió, son todos géneros de homínidos que son muy populares debido a la importancia evolutiva que tienen y todos ellos se han descubierto en África Oriental. Como les digo, no me puedo centrar ahora en cosas en elementos de la historia evolutiva de los homínidos que son demasiado antiguas y me voy a centrar en cosas que están más relacionadas con el registro arqueológico. Los Australopithecus normalmente no se asocian a restos materiales, a restos arqueológicos, con lo cual es más interesante en el caso de esta conferencia hablar del género Homo, de Homo habilis, de Homo erectus, que sí que están asociados a industrias líticas, a restos arqueológicos. Normalmente asociamos Homo habilis con lo que se llama la tecnología olduvayense, la cultura olduvayense, mientras que Homo erectus se asocia habitualmente a lo que llamamos el achelense, la tecnología achelense. Estas dos reconstrucciones de Homo habilis y Homo erectus están a escala relativa, y así que pueden ver las diferencias sustanciales entre las dos especies. Homo habilis era poco más que, si lo queremos simplificar, era poco más que un primate bípedo de muy escasa estatura, 1,30 o así, con un cráneo no muy desarrollado, y sin embargo ven que Homo erectus, bueno, pues está mucho más dentro de la línea de los caracteres anatómicos que nos caracterizan a nosotros, a los Homo sapiens. O sea, que estamos mucho más cerca de Homo erectus que de Homo. Y me interesa que se acuerden tanto de las culturas como de los homínidos, porque es relevante a cuando empiece a hablar del proyecto de investigación. Para aquellos que no tienen muy claro qué es el olduvayense, qué es el achelense, el olduvayense, la primera tecnología lítica asociada a Homo habilis, se caracteriza por lascas, por trozos de piedra que se sacan de núcleos de una manera más o menos simple, es decir, no es una cosa excesivamente estandarizada. Sin embargo, la achelense es una tecnología mucho más compleja que se caracteriza por el hacha de mano. Allá donde veas un hacha de mano quiere decir que estás ante un útil achelense. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, estos vídeos lo que hacen es reproducir el tipo de herramientas para que vean un poco cuáles son las diferencias entre ambos. También por describir muy brevemente en la historia de la evolución humana, de Homo erectus pasamos a los humanos modernos y es África Oriental de nuevo, Homo habilis, Homo erectus, los primeros representantes también se encontraron en África Oriental y los primeros humanos modernos, es decir, nosotros, Homo sapiens, también se encuentran en África Oriental. Es decir, todos estos grupos de especies de homínidos parece que el lugar de origen es el Valle del Rift en África Oriental. Y tenemos, para los humanos modernos, tenemos evidencia genética, fósil y arqueológica que indica lo que les estoy diciendo. En primer lugar, la evidencia genética. Todos nosotros tenemos unas características genéticas muy específicas y una parte de nuestro ADN se llama el ADN mitocondrial. Cuando se han hecho estudios de poblaciones modernas en África, Asia, América, Europa, se ha visto que las tasas de variación del ADN mitocondrial son mucho más altas en las poblaciones africanas. Para que la variación sea más alta, tiene que pasar más tiempo, con lo cual eso indica que el lugar donde se empezó a desarrollar esa variabilidad fue en África. O sea que la evidencia genética indica África como la cuna de todos los humanos modernos. También la evidencia fósil, los restos huesos, los restos fósiles de humanos modernos, si ven en este diagrama, los más antiguos están todos en África y también es el registro más abundante. Es decir, está claro también desde el punto de vista
paleontológico que África Oriental es la cuna de los humanos modernos. Y también la evidencia arqueológica indica eso. Mientras como Erectus asociaba el hacha de manos, acordando lo que hemos denominado el hachelense, los humanos modernos normalmente se asocian a lo que llamamos las puntas enmangadas, como estas que tenemos, como esta que tenemos aquí, y también los restos más antiguos de este tipo de tecnología se encuentran en África Oriental. Bueno, pues con eso completo las pinceladas sobre el contexto geográfico y evolutivo. Soy consciente que he ido muy deprisa, he resumido 6 millones de evolución humana en 10 minutos, pero interesa también que hable más bien del proyecto de investigación, de manera que solo quería presentar las palabras clave para que suenen un poco ahora cuando empiezo a hablar de nuestro trabajo de campo en África Oriental. Y voy a hablar sobre dos zonas. Voy a hablar sobre el trabajo de campo que hemos desarrollado en Etiopía y el proyecto de investigación que estamos ahora desarrollando en Tanzania. El trabajo en Etiopía es el que mencionaba antes, que ha sido financiado en su mayor parte por el Ministerio de Cultura y también gracias a subvenciones de la Batista de Roca. El proyecto que estamos desarrollando en Tanzania es mucho más reciente. La financiación es distinta, pero también ahora la Autónoma de Barcelona ha comenzado a participar en él. De momento, les voy a hablar de manera más específica del proyecto en Etiopía y el proyecto tanzano que tiene que es más reciente. Bueno, simplemente les voy a presentar parte del trabajo que hemos realizado. En Etiopía, la verdad es que hemos dado bastantes vueltas y hemos hecho trabajo de campo en distintas partes del Valle del Rift en este país. Aquí, sin embargo, solo les voy a hablar de una de las zonas, de la zona de Mieso, que ha mencionado José Manuel antes, y que es donde hemos realizado los trabajos de manera más intensiva. Mieso se encuentra en el este de Etiopía, cerca, no muy lejos de la frontera con Somalia, unos 250 kilómetros, y se encuentra en la zona de contacto entre el Triángulo de Afar, que es una zona muy rica desde el punto de vista paleontológico, y la meseta etíope, donde el registro arqueológico ya es mucho más escaso. En el vídeo que tienen ahora mismo en la pantalla, lo que hay es una reconstrucción de la posición de los yacimientos arqueológicos que hemos encontrado a lo largo del valle. Me interesa resaltar en este sentido que la secuencia de Mieso es una secuencia inédita, nueva, que descubrimos nosotros en nuestras prospecciones, es decir, en esta zona no se conocían yacimientos arqueológicos anteriormente, y ha sido nuestro equipo de investigación a través de las prospecciones del trabajo del campo donde hemos podido documentar la secuencia arqueopaleontológica de la zona. A partir de ese trabajo de campo hemos desarrollado una secuencia estratigráfica en la que tenemos yacimientos arqueológicos a lo largo de varios niveles estratigráficos. Parte de estos niveles arqueológicos están separados por unidades sedimentarias que denominamos toba. Las tobas son esas cenizas volcánicas que mencionaba anteriormente. Como les decía, la ceniza volcánica se puede datar, se puede conseguir una fecha exacta de cuando esa ceniza se depositó, y eso ha permitido que podamos posicionar cronológicamente los yacimientos arqueológicos que descubrimos. Tenemos esta toba que está datada unos 200.000 años, ¿de acuerdo?, y que separa yacimientos arqueológicos que están por debajo de esa toba y otros que están por encima. Es decir, tenemos yacimientos más antiguos de 200.000 y otros que son más recientes. Por ponerles algunos ejemplos de los materiales que hemos encontrado en Mieso. Aquí tenemos algunas mandíbulas de bóvido. El registro arqueológico de Mieso es fundamentalmente lítico, pero también tenemos materiales óseos como estos. Aquí tenemos en esta diapositiva uno de los ejemplares más bonitos que encontramos allí. Esto es un cráneo casi completo de un búfalo, un antepasado del búfalo, que encontramos in situ, encontramos en posición estratigráfica, excavamos y luego una restauradora de la Autónoma de Barcelona, bueno, pues pasó bastante tiempo para dejarlo tan bonito como lo ven en las fotos de debajo. Me gusta enseñar esta foto porque es un espécimen verdaderamente completo y bastante bonito. Algunos de los materiales óseos que encontramos en los yacimientos del Pleistoceno medio, en estos yacimientos de alrededor de 200.000 años, que son hachelenses, de acuerdo a esa cultura con las hachas de mano, algunos de estos yacimientos
Algunos de estos huesos que hemos encontrado tienen marcas, lo que denominamos marcas de corte. Es decir, podemos confirmar la acción antrópica, la acción de los grupos humanos sobre estos fósiles, porque estas marcas fueron producidas por herramientas líticas. Es decir, está claro que hay una asociación entre los restos fósiles que encontramos y algunas de las herramientas líticas. Y hablando de las herramientas líticas, pues en esta diapositiva tienen una hacha de mano, un bifaz, achelense, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo del tipo de piezas que encontramos en Mieso. Me gustaría que le echaran un buen ojo al tipo de piezas. Estas son bifaces muy refinados, muy bien hechos, verdaderamente con una técnica muy detallada. Pues me gustaría que se les quede en la cabeza, porque luego les pondré otros que no lo son así. Y me gustaría, bueno, pues discutir sobre ello. En todo caso, una vez que presento de manera general la secuencia, ahora les voy a hablar de dos de los yacimientos que hemos excavado en el achelense de la zona de Mieso y que son los conjuntos arqueológicos más interesantes que hemos excavado allí en Mieso. Uno es Mieso 7, que es más reciente de 200.000 años, porque está por encima de la toba, y el otro es Mieso 31, que es más antiguo. Voy a empezar hablando de Mieso 7. Aquí tienen las planimetrías, los mapas de la excavación. El vídeo que están viendo en la pantalla es una reconstrucción topográfica que hicimos nosotros mismos con aparatos topográficos para ver cuál era la distribución de las exposiciones en la zona, y luego pues topografiamos la posición de los restos en superficie y la localización de las trincheras que hemos desarrollado. La idea era tener la localización más precisa posible sobre cuál era la distribución de los restos arqueológicos a lo largo del paisaje. Y en la siguiente diapositiva lo que van a ver son algunas de las piezas que encontramos en el yacimiento de Mieso. Es un yacimiento achelense, como he mencionado anteriormente, y en este yacimiento en concreto encontramos bastantes hachas de mano. Estas hachas de mano aparecían en contextos de arcilla, en contextos de baja energía, y la densidad era muy baja de restos, y prácticamente todos los útiles que encontramos eran hachas de mano terminadas, como las que están viendo en las diapositivas. Por ponerles algunos ejemplos más específicos de cómo eran estas hachas de mano, es bastante sorprendente la gran estandarización que vemos en estas piezas. Cuando tú tallas un artefacto lítico, normalmente cada uno es, si me permiten, de su padre y de su madre. Estos, sin embargo, son muy estandarizados, parece que los talladores estaban aplicando unos rasgos técnicos muy específicos y estaban haciendo todos estos bifaces de una manera muy sistemática. Es realmente sorprendente cuando pones a analizarte todos ellos, que son prácticamente calcos unos de otros. Y eso es verdaderamente difícil de conseguir, porque la piedra no es una materia prima que te permita hacer todas las cosas de manera estándar. En este caso sí que lo es. Te está hablando de que estos Homo erectus finales, recuerden que estamos hablando de hace solo 200.000 años, estos Homo erectus finales tenían una capacidad tecnológica bastante alta como para desarrollar estos útiles. Les aseguro que es verdaderamente difícil trabajar la piedra para conseguir útiles tan sofisticados como estos. Y otra cosa muy interesante es que estos útiles que hemos encontrado en el yacimiento de Mieso 7 tienen marcas de uso, tienen huellas de uso. Los filos de varias de estas piezas todas las piezas tienen las huellas de uso en el mismo sitio, que es en lo que llamamos nosotros parte distal, la parte final de la pieza, y esas huellas de uso se localizan siempre en el mismo lugar. Aquí tienen otro ejemplo, con donde ven que toda la pieza está más o menos intacta y de repente en un sitio concreto pues encuentras una intensidad bastante alta de las marcas de uso. Quiere decir que estamos en un yacimiento en el que solo encontramos estas hachas de mano, no encontramos los elementos que se usaron para producirlas, y estas hachas de mano en el yacimiento aparecen claramente usadas. Bien, pues estos son los rasgos generales del yacimiento de Mieso 7, y ahora les voy a hablar de otro yacimiento que excavamos allí, que se llama Mieso 31. El yacimiento de Mieso 31 está localizado a unos 3 kilómetros del yacimiento de Mieso 7, y lo más interesante del yacimiento
es la presencia de remontajes. No sé si les suena lo que son los remontajes. Cuando estás tallando una piedra, lo que estás haciendo es fragmentarla, estás rompiendo esa piedra. Si coges todos esos fragmentos que has producido y los pones de nuevo, los reconstruyes en la piedra que estabas tallando, estás remontando la posición original de los restos líticos. Normalmente los yacimientos arqueológicos paleolíticos no encontramos muchos remontajes por una serie de razones. Con lo cual, cuando encuentras remontajes, bueno, pues te pones bastante contento y además insistes en las conferencias de lo interesante que es, porque no es una cosa habitual, ¿de acuerdo? Aquí tienen algunos de los remontajes que encontramos. Esto es una planimetría, la posición de un mapa con la posición de los objetos líticos, y las líneas lo que hacen es representar los objetos que remontan entre sí, ¿de acuerdo? Aquí tienen algunos ejemplos de lascas que remontan. Son normalmente en este ejemplo específico son núcleos pequeñitos, y estos son lascas chicas que remontan entre sí. Te están hablando de que los talladores estaban trabajando núcleos pequeñitos como los que veíamos en el vídeo antes. Sin embargo, también encontramos en el mismo yacimiento, en el mismo sitio, encontramos lascas muy grandes que remontan. Estas lascas grandes están asociadas a la talla de bifaces, a la talla de hachas de mano. ¿Se acuerdan? Los útiles grandes que hemos visto antes. Sin embargo, no encontramos las hachas de mano. Es decir, en este yacimiento los homínidos están trabajando hachas de mano, están dejando las lascas de ese trabajo ahí que nosotros podemos remontar, pero no encontramos las hachas de mano. Y eso es algo que podemos inferir a través de estos remontajes que les estoy poniendo en la pantalla. Y ahora les pongo el remontaje estrella. Este es el de estrella. Espectacular, ¿eh? Bueno, pues ya sé que no lo parece, simplemente es un trozo de piedra, pero cuando lo excavamos vimos que era lo que ven en pantalla, lo que llamamos nosotros un núcleo, sin, ni más ni menos, nada espectacular. Pero cuando nos pusimos a hacer los remontajes, ¿qué es lo que salió? Pues que esto no era un núcleo, sino que era un bifaz, un hacha de mano con la punta rota, ¿de acuerdo? Cuando nos pusimos a remontar y vimos, uy, esto no es simplemente un núcleo, es un útil que se ha roto. Con lo cual nos interesó bastante lo que aparecía, sacamos toda la colección y nos pusimos a ver si había más remontajes. Y aquí tienen el resultado final de cuando hicimos el análisis completo de la colección y vimos que todo este material que tienen en pantalla en realidad remonta a esa primera pieza que les he enseñado, ¿de acuerdo? Y al final lo que conseguimos es esto. Esto es una reconstrucción de todas las piezas que remontan entre sí hasta formar un nódulo. Y lo que vemos es que los homínidos, el Homo erectus que talló este nódulo, este bloque, lo que hizo fue trabajar todo ese bloque e intentar producir un bifaz, y lo que pasa es que se le rompió al final. Es decir, la punta lo que te indica es que tras todo este trabajo, pues se rompió y por eso lo abandonaron. Si se acuerdan de la diapositiva que puse antes, de esas lascas grandes que no están asociadas a un bifaz, el bifaz no está porque les debió salir bien y se lo llevaron. En este caso se les rompió y lo dejaron. Como es este ejemplo es bastante importante, nos gusta enseñar la secuencia entera. Una vez que lo has reconstruido entero, lo puedes deconstruir otra vez. Con lo cual ahora les voy a enseñar, me voy a callar por un momento y les voy a enseñar un vídeo en el que se puede ver la deconstrucción del nódulo que conseguimos reconstruir. ¿De acuerdo? Pues aquí va. Bueno, pues aquí está. Supongo que habrán visto que me gusta bastante esto del remontaje de MISO 31, así que se lo voy a poner otra vez. Lo que pasa es que ahora se lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en esta diapositiva el nódulo completo, con todas las lascas remontadas en el nódulo, y tienen la planimetría, el plano de la excavación con la localización de todas las piezas que remontan entre sí. Entonces a esto le hemos llamado serie cero, antes de que el nódulo se empezara a tallar. ¿Ve? ¿Qué es lo que vemos aquí? La primera extracción. El homínido coge el nódulo, saca una lasca y aquí tienen la distancia entre las lascas de esta serie.
Siguiente serie, rotan el nódulo y sacan otra lasca. ¿Qué es lo siguiente? Otra rotación del nódulo, sacan otra lasca. Rotan otra vez y sacan otra lasca. Giran otra vez y ahora van a sacar varias series. Tenemos aquí una serie, otra serie. Aquí no están rotando el nódulo, simplemente están sacando varias lascas a la vez. Y ahora vuelven a rotar. Ven aquí la posición de todas estas piezas. Otra serie en la que sacan más lascas. Aquí ya está el bifaz prácticamente terminado. El homínido ha tenido cuidado. Ven cómo el útil va adquiriendo esa forma apuntada, que es lo que necesitan, ese hacha de mano. Ya está casi terminado. Y se distrae y se les fastidia, se rompe. Y es en ese momento cuando lo abandonan. Si no llega a romperse, seguramente no tendríamos el nódulo aquí. Esto es un ejemplo de la talla en bifaz que es muy raro encontrarlo en el registro arqueológico. Hay verdaderamente muy pocos ejemplos. Creo que tenemos uno o dos ejemplos más en todo el paleolítico euroasiático y africano donde podemos reconstruir la talla casi completa en bifaz. Y en este caso lo podemos hacer porque lo abandonaron. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con esto creo que he insistido suficiente sobre los materiales de Mieso. Simplemente resumirles los dos yacimientos más importantes que hemos descubierto en la zona del Achelense de Mieso. Tenemos yacimientos como Mieso 7, que representan un momento final de lo que llamamos la secuencia operativa, la secuencia tecnológica del uso de los materiales achelenses. Es decir, aquí los homínidos, los Homo erectus, han tallado los bifaces en un lugar, los han trasladado aquí, porque aquí no tenemos la secuencia de talla, aquí solo tenemos los útiles terminados, y los han usado, tenemos esas huellas en los útiles que nos indican que los útiles se usaron ahí y luego los abandonaron, y luego tenemos otro yacimiento distinto, Mieso 31, donde lo que tenemos es, digamos, un taller, un lugar de producción de útiles, que una vez que se terminaban, se exportaban a otro lugar, quizá a un yacimiento como Mieso 7. Y en el caso del bifaz roto, como se le rompió, pues lo dejaron ahí. Entonces es muy interesante porque, aunque no es nada habitual, que consigas discutir sobre la funcionalidad de los yacimientos achelenses. Y en la secuencia de Mieso podemos hablar de que hay una compartimentación, si queréis llamarlo así, del paisaje. Hay lugares del paisaje donde se producen los útiles y otros donde se usan. Y ya para finalizar con Mieso, recordarles la presencia de fósiles, algunos de ellos bastante interesantes, bifaces muy bien realizados y secuencias operativas distintas. Talla yacimientos con bifaces terminados, yacimientos donde tenemos la producción de lascas. Con esto les presento, ha sido una presentación muy, muy preliminar de los trabajos que hemos realizado en Etiopía, y lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poquito del proyecto de investigación en Tanzania. Como ven, esto es el mismo Valle del Rift, es decir, es el mismo contexto geográfico, la misma problemática de investigación, y lo que hemos hecho ahora es ir un poco más al sur, en el Valle del Rift, para investigar otra zona arqueológica. Y para eso les voy a hablar de la garganta de Olduvai, que se encuentra en Tanzania. Esta diapositiva, lo que tenemos es un vídeo en el que se ve la localización geográfica de Tanzania, que está en la llanura del Serengeti. Seguro que el Serengeti les suena. Hay volcanes incluso activos, como el que acaban de ver en la diapositiva, lagos muy grandes y con un montón de fauna alrededor. Y bueno, como les digo, la garganta de Olduvai es una garganta que está siendo erosionada en la actualidad y que corta la llanura del Serengeti, que todos conocemos de los documentales de la 2. Bueno, pues esto está ahí. Aquí tengo algunas fotos de los animales. Esto está al lado de los yacimientos que estamos excavando. Muy bien, pues una vez que les he presentado el contexto geográfico, les hablo un poco de la historia de la investigación. La garganta de Olduvai se conoce fundamentalmente gracias a los trabajos de la familia Leakey. Si Johansson es conocido, pues la familia Leakey es conocida al cubo. Comenzó con la saga de los Leakey, que todavía continúa, todavía hay gente de la familia Leakey que sigue trabajando en África Oriental. La saga comenzó con Louis Leakey y luego continuó con Mary Leakey, y ambos
Ambos nombres están asociados íntimamente a la garganta Old Dubai, porque los descubrimientos más espectaculares que esta pareja, gran marido y mujer, realizaron fue allí en la garganta Old Dubai. Siempre me gusta poner esta diapositiva porque es, bueno, aquí en esta foto es la primera expedición que hizo Luis Leakey a Old Dubai. Y eso fue en 1931. Se habla mucho de que qué suerte tuvieron los Leakey, que encontraron todos estos yacimientos y todos estos homínidos, pero fíjense que la primera vez que fueron a Old Dubai fue en 1931 y hasta 1959, yendo cada año, es decir, casi 30 años después, no descubrieron un fósil de importancia. O sea, suerte no, lo que pasa es que eran insistentes, digamos. Fueron casi 30 años de trabajo muy duro en la garganta hasta que consiguieron, bueno, descubrir algo importante, y eso fue el Zinjanthropus boisei, que es uno de los fósiles más icónicos del registro fósil mundial. Aquí tienen a Mary Leakey enseñándole el fósil a Julius Nyerere, que fue el primer presidente de Tanzania, y bueno, esto fue un auténtico acontecimiento mundial, porque fue también el primer homínido que se encontró en África Oriental, y ahí lo que tenían era un vídeo de la localización de ese yacimiento donde se encontró Homo habilis, Zinjanthropus boisei. La garganta Old Dubai, en esta diapositiva lo que vemos es la secuencia estratigráfica de la garganta, lo que llamamos los lechos 1 al lecho 4, que bueno, pues en todos esos lechos hay un registro arqueológico y un registro paleoambiental que se puede estudiar de manera diacrónica, de manera sucesiva. El lago Old Dubai hoy en día es un secarral, digamos, pero hace 2 millones de años había un lago muy grande ahí, lo que llamamos el paleolago de Old Dubai. La diapositiva aquí en la parte derecha tienen el lago Manyara, que está a unos 50 kilómetros de Old Dubai y que sirve normalmente como un ejemplo, un paralelo de lo que podía haber sido el paleolago de Old Dubai 2 millones de años atrás. O sea, que el paleolago de Old Dubai no parecería muy distinto a lo que vemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la posición del paleolago con la garganta que está cortando la llanura del Serengeti, para que se haga una idea de cómo era. Y tenemos en el registro fósil de Old Dubai, que es excepcionalmente rico, tenemos todo tipo de animales y todo tipo de antecesores, de ancestros, perdón, de las especies actuales, incluyendo, por supuesto, a homínidos. Les he puesto una diapositiva del Zinjanthropus, pero también Homo habilis, que seguro que les suena el nombre. El primer fósil de Homo habilis se encontró en Old Dubai, en Old Dubai Gorge. Hablando un poco ya de las interacciones entre los homínidos y el resto de animales de la zona, bueno, pues aquí tienen, me gusta poner esta diapositiva porque lo que tenemos es un cocodrilo fósil de la parte inferior de Old Dubai, que eran el doble de grandes que los cocodrilos actuales, a escala con un homínido de la misma zona, que era el doble de pequeño que los homínidos actuales. Así que pueden ver casi un dinosaurio, vaya, cuando lo comparas con un Homo habilis de aquel momento. Y es curioso, es un hecho, que tenemos restos de Homo habilis con marcas de diente que sabemos fueron producidas por cocodrilos. Es decir, esto es simplemente para comentarles que ser Homo habilis en el lecho 1 de Dubái no era especialmente relajado. Aquí tenemos también marcas de dientes realizadas, producidas por félidos sobre otros restos de homínidos fósiles de Old Dubai. Es decir, no solo encontramos los huesos de homínidos, sino que encontramos estos huesos de homínidos comidos por carnívoros. Y esto te está hablando un poco de lo que llamamos la presión trófica, se llama presión trófica, es decir, las dinámicas de interacción entre los carnívoros y los homínidos en Old Dubai, que eran bastante intensas por lo visto. Muchos de los restos de homínidos que encontramos en Old Dubai tienen marcas de diente, con lo cual quiere decir que no era excesivamente plácido para los homínidos estar allí. Les comentaba antes que estará la secuencia estratigráfica de Old Dubai. En los lechos 1 y 2 existía un paleolago, ese paleolago progresivamente se fue secando y en los lechos 3 y 4 lo que tenemos ya es un río, un paleorrío en Old Dubai. Es decir, podemos reconstruir la secuencia paleoclimática en Old Dubai y además podemos, que es mucho más interesante para los arqueólogos, podemos posicionar
yacimientos arqueológicos y culturas arqueológicas a lo largo de la secuencia. En los lechos 1 y 2 tenemos lo que denominamos el olduvayense, espero que se acuerden las diapositivas que les puse al principio, que es la talla de estas piezas, de estas piedras no especialmente sofisticada, y a partir de la mitad de la secuencia estratigráfica empezamos a encontrar el achelense, hachas de mano. Es decir, podemos ver la evolución cultural a lo largo de toda la secuencia. Y por eso Olduvai, o esa es otra de las razones por la que Olduvai es tan interesante, porque puedes hablar de transición entre olduvayense y achelense, es decir, entre Homo habilis y Homo erectus. Se acordarán de esta diapositiva que se la puse antes. Porque en Olduvai tenemos, aquí lo que tenemos es la secuencia estratigráfica y los homínidos que encontramos a lo largo de toda la secuencia. Es decir, tenemos Homo habilis en la base de la secuencia, Homo erectus en la parte superior de la secuencia. Y como ven, aquí con la escala, esto es una persona, ven que es una secuencia bastante importante. Ah, ¿y por qué les cuento todo esto? Pues para explicarles cuáles son las preguntas de investigación que estamos desarrollando en el proyecto de campo que tenemos en Olduvai. Debido a esta... A la continuidad de la secuencia arqueológica, podemos tratar de establecer cuándo se produjo la transición entre Homo habilis y Homo erectus, la transición entre los olduvayenses y la achelense, y esa es la pregunta más importante que guía nuestro proyecto de investigación. Queremos saber cómo era la cultura, la ecología de los últimos Homo habilis, del olduvayense final. Queremos saber cuándo exactamente, cómo y por qué apareció la achelense en Olduvai. Y queremos saber también si hubo una coexistencia entre ambos, entre el olduvayense y el achelense, entre Homo habilis y Homo erectus. Digamos que esas son las preguntas generales que guían nuestro proyecto de investigación. Con lo cual, estas preguntas de investigación requieren una perspectiva doble, requieren una perspectiva sincrónica, es decir, elegir un estrato concreto del paisaje y realizar sondeos, realizar excavaciones a lo largo de todo ese estrato específico, de manera que puedas hablar de una variabilidad, una variación en las condiciones paleoclimáticas, en el tipo de registro que encuentras en un momento concreto a lo largo de todo un paisaje, y también existe una perspectiva diacrónica, queremos saber qué pasa a lo largo del tiempo, con lo cual también tienes que realizar trabajos a lo largo de toda la secuencia estratigráfica para ver cómo va variando el registro arqueológico de manera temporal. ¿De acuerdo? Entonces estas son las dos perspectivas que tratamos de combinar en nuestro proyecto arqueológico, y para ello lo que hacemos es excavar una serie de yacimientos en la secuencia arqueológica, tratando de precisar exactamente cuándo se produjo la transición entre el olduvayense y el achelense, y tratando también de entender cuáles eran las adaptaciones de los homínidos a los distintos paleoambientes que existían alrededor del paleolago de Olduvai. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer, en esta diapo lo que tenemos son los yacimientos arqueológicos que hemos excavado y que todavía estamos excavando en Olduvai. Y lo que voy a hacer es enseñarles algunas diapositivas, algunas fotos de los yacimientos que estamos excavando. Como les comentaba, nuestra parte de la investigación en Etiopía está más madura, hemos publicado gran parte de ello ahora. Sin embargo, el trabajo en Olduvai todavía está en marcha y, bueno, más que presentarles resultados finales, lo que voy a hacer es poner algunas diapositivas y explicarles el tipo de cosas que estamos encontrando, pero sin entrar en muchos detalles, que igual lo agradecen también que no me ponga muy específico. Este es uno de los yacimientos que hemos excavado en Olduvai. El yacimiento se llama, como ven, HWK East. Yo no le pongo los nombres, esto lo que hacemos es seguir la nomenclatura de las exposiciones ahí. Y bueno, todos estos nombres se los pusieron los Liki hace años, y nosotros lo que hacemos es seguir la nomenclatura ya existente. Aquí lo que tenemos son fotos de nuestras trincheras. Todo esto son nuestras excavaciones en este yacimiento en concreto. Y bueno, pues el modelo que ven rotando a su derecha son los niveles arqueológicos. No existe un solo nivel, sino varios. Es decir, el yacimiento fue ocupado a lo largo de un periodo temporal más o menos específico, y podemos distinguir distintos intervalos de formación del yacimiento. Y bueno, pues es una de las cuestiones interesantes de este conjunto, que tenemos varios niveles superpuestos.
Por ponerles algunas fotos del material, Old Dubai es muy conocido por la preservación espectacular de los fósiles. Aquí tienen un ejemplo, bueno, pues de un ejemplar de bóvido precioso. Estos cuernos que tenemos aquí, pues los paleontólogos dicen que se puede incluso hablar de distintas subespecies gracias a la muy buena preservación del registro fósil. Aquí tienen otro ejemplo de fósiles que hemos encontrado en este yacimiento, y aquí estos son fósiles de nuestro yacimiento que tienen marcas de cocodrilo. Se acordarán de la que les puse antes, de un Homo habilis que se le había merendado un cocodrilo. Aquí tenemos, esto es un bóvido, pero también fue cazado o carroñado por un cocodrilo. De nuevo, subraya las condiciones de presión trófica alta que existían en Old Dubai en ese momento. Y también tenemos presencia de homínidos en el yacimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el hueso del pie de un elefante que presenta marcas de corte. Esto es muy interesante. Este yacimiento tiene un 1,7 millones de años. Fíjense que en Mieso, en Etiopía, el yacimiento que les he hablado antes, tenía 200.000 años. Este solo tiene 1,5 millones más de años. Y en este yacimiento, bueno, pues tenemos marcas de corte en huesos de elefante. Quiere decir que hace 1,7 millones de años Homo habilis estaba accediendo de alguna manera a recursos alimenticios de un elefante. Seguramente estaba carroñando un elefante que se murió allí. Y esta diapositiva la pongo primero porque me gusta mucho. Y luego porque es bastante informativa. Esto es una reconstrucción que hemos encargado a un artista, pero que está basada en los restos arqueológicos que hemos encontrado en el yacimiento. Entonces sabemos que los homínidos efectivamente estaban procesando restos de un elefante, y también tenemos marcas dejadas por hienas, tenemos cocodrilo, huesos de cocodrilo, pero también marcas de cocodrilo, y definitivamente tenemos muchísima actividad de homínidos también en el yacimiento. Con lo cual, digamos que esto, aunque es una reconstrucción artística, trata de reproducir de manera más o menos fidelina las actividades que hemos podido reconstruir en el yacimiento arqueológico de HWK. East. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto les dejo el yacimiento más antiguo que hemos excavado ahí, HWK East East, que está aquí abajo. Y ahora voy a hablar de MNK, que es otra localidad en la misma garganta del Dubai, pero que está en otra parte de la garganta, donde hemos hecho varias trincheras. No se trata de una, sino de varias, en distintas posiciones cronológicas. Aquí, bueno, pues en esta diapositiva les estoy señalando las distintas trincheras que hemos realizado para que vean también un poco las distancias y el volumen de las excavaciones. Muchas de estas trincheras las excavamos a la vez porque pueden ser más o menos sincrónicas, otras las hemos excavado en años distintos. Por ejemplo, esta está aquí cubierta cuando tiramos estas fotos, ¿no? Y ahora paso a enseñarles algunos de los restos que hemos encontrado. De nuevo, en este yacimiento, este yacimiento es más reciente que el que les he enseñado antes. Este yacimiento tiene alrededor de 1,4 millones de años. Comparte con el anterior la excelente conservación de los restos óseos. Fíjense aquí, bueno, pues hay una gran concentración. Esto es un hueso de hipopótamo. Aquí hay varias costillas. Aquí tienen un ejemplo del proceso de extracción de este hueso, que tiene marcas de corte. En este caso, por tanto, tenemos evidencia de que los probablemente Homo erectus en este caso estaba teniendo algún tipo de interacción con el hipopótamo. Y bueno, aquí en esta diapositiva, en la misma trinchera, tenemos una marca de corte que fue dejada probablemente por un útil afilado usado por Homo erectus. Y en el mismo yacimiento también tenemos hachas de mano, ¿de acuerdo? Pero fíjense, si se acuerdan de las que les enseñé en Etiopía, que eran unas hachas de mano muy bien hechas, muy refinadas, fíjese que esta es una hacha de mano, porque se lo digo yo, pero igual ustedes no ven que sea muy claro. Es porque es muy antigua, es 1,5 millones de años, es una hacha de mano mucho menos refinada. En este momento Homo erectus está, digamos, aprendiendo a hacer los bifaces, y con lo cual son mucho más rudimentarios, mucho más arcaicos.
Por ponerles ejemplos de otros yacimientos que hemos excavado, este está muy cerquita de MNK, a unos 500 metros, al otro lado de la garganta, y les pongo el ejemplo porque aquí la estrategia en el trabajo de campo es distinta. Más que realizar excavaciones en extensión, es decir, abrir muchos metros cuadrados en el mismo yacimiento para tener una superficie amplia y poder entender las actividades en un único área, lo que hemos hecho aquí es realizar sondeos pequeñitos a lo largo de todo el paisaje. Aquí lo que nos interesa es ver cómo va variando el registro arqueológico según te extiendes en distintos puntos del paisaje. Hay áreas concretas, intervalos estratigráficos concretos que puedes seguir, y entonces quieres ver cómo el registro varía a lo largo de todo ese intervalo. Aquí tenemos algunas, aunque las trincheras son pequeñitas, bueno, pues muchas de ellas tienen una densidad de restos increíble. Normalmente no es lo habitual encontrar trincheras como esta, donde la densidad de restos es incluso mayor que en aquellas trincheras grandes que estábamos excavando. Esto es simplemente por ponerles ejemplos de distintas estrategias en el trabajo de campo y cómo puedes abordar la excavación bien en extensión, bien a partir de sondeos a lo largo del paisaje, sondeos aleatorios a lo largo del paisaje. Y por último les voy a hablar de otro yacimiento, de EFHR. De nuevo, el nombre no se lo he puesto yo, estaba ya. Y este yacimiento tiene más o menos 1,5 millones de años. Fue excavado originalmente por Mary Leakey. Los materiales, este yacimiento solía ser el yacimiento achelense más antiguo del mundo. No lo es. Ahora ya se han encontrado yacimientos en Kenia que son más antiguos que este, pero hasta hace 10 años era el más antiguo. Y de hecho, este yacimiento lo estudiamos el profesor Rafael Mora y yo y en el Museo de Kenia, los materiales de Leakey, y pensamos que era muy, muy interesante volver a la exposición y realizar más excavaciones para ver si conseguíamos encontrar material en posición estratigráfica, porque de las excavaciones de Leakey no conocíamos mucho de los contextos. De manera que en 2008 volvimos allí a ver si encontrábamos la trinchera de Leakey y ver si era posible realizar nuevas excavaciones. En esta diapositiva tienen el estado de la trinchera de Leakey cuando lo encontraron. Nos costó mucho encontrarlo porque no se veía nada donde había hecho la excavación. En 2009 hicimos unos sondeos pequeñitos para ver si quedaba material arqueológico en posición primaria. Vimos que sí que quedaba, por eso hicimos estos sondeos, con lo cual en 2010 igual nos fuimos demasiado optimistas en plantear una cuadrícula que quizá era demasiado ambiciosa, porque había que bajar prácticamente toda la montaña a la hora de para llegar al nivel arqueológico. Aquí, bueno, lo que ven es fases del proceso de excavación. Llegar al nivel arqueológico nos llevó casi 3 semanas antes de llegar al nivel donde sabíamos que había herramientas líticas. Bueno, esto es solo para enseñarles el proceso de excavación. Excavamos una trinchera bastante grande en el yacimiento. Encontramos muchísimo material y nos pareció tan interesante que decidimos, si antes les he puesto yacimientos donde excavamos una trinchera grande y luego otros yacimientos donde excavamos trincheras pequeñitas, en este lo que decidimos fue combinar ambas estrategias. La trinchera grande, lo que llamamos la trinchera 2, y luego trincheras pequeñitas siguiendo la exposición para ver cómo variaba el registro arqueológico a lo largo de todo el paleopaisaje. Aquí tienen una reconstrucción que hemos hecho de la geografía actual de la garganta en la zona de la trinchera principal y todas las otras trincheras secundarias. Y bueno, pues lo que hemos pretendido a partir de ahí es entender las dinámicas de deposición de los materiales arqueológicos y también entender qué es lo que está haciendo los Homo erectus de hace 1,5 millones de años en este primer achelense en FHR. Por ponerles algunos ejemplos, en la trinchera principal, donde encontramos muchísimo material, aquí ven la planta de restos, una densidad bastante alta de restos en un único nivel arqueológico. Y bueno, pues aquí tienen un vídeo para que vean algunas de las cosas que se encontraron durante la excavación.
Aquí tenemos ejemplos de materiales que se encontraron dispersos, casi todo hachas de mano, los bifaces que les he puesto antes, y también había materiales concentrados, es decir, los encontramos en zonas dispersas, pero también en concentraciones. Hemos hecho todo tipo de análisis espaciales para ver por qué en unos sitios están dispersos, por qué en otras zonas están concentrados. En fin, no les voy a aburrir ahora con los detalles técnicos de eso, pero desde luego, simplemente comentarles que nos interesa ver cuáles son las dinámicas de dispersión de los restos y entender por qué están de una manera o están de otra, ¿no? Los contextos en el yacimiento no son homogéneos, tenemos materiales en contextos arcillosos, que son normalmente de baja energía, asociados a lagos, pero también en arenas, que son de más alta energía. Con lo cual eso nos permite hablar un poco de los procesos de formación del yacimiento. Y sabemos, hemos llegado a la conclusión, de que este yacimiento arqueológico fue afectado de una manera más o menos importante por lo que llamamos procesos hidráulicos, es decir, un río tuvo bastante que ver con la posición final que vemos de los restos arqueológicos. Esto que ven aquí es una reconstrucción de la topografía, ¿de acuerdo?, del yacimiento, y los puntitos amarillos aquí y los puntitos rojos aquí es la posición de los restos arqueológicos. Entonces vemos que hay concentraciones específicas en las zonas asociadas a los sustratos más deprimidos, es decir, a los canales. Sabemos que hubo una serie de canales que incidían en el sustrato y esos canales estaban acumulando materiales arqueológicos. Aquí tenemos un zoom, un detalle de la topografía de un canal, ven que está horadado y está lleno de materiales arqueológicos, con lo cual podemos hablar un poco de los procesos de formación. Esto es lo que llamamos, estos esquemas que ven aquí es lo que llamamos diagramas de Rosa, y lo que te estaba midiendo es la orientación de los restos. Cuando tienen los restos arqueológicos orientados todos en la misma posición, quiere decir que o bien los Homo erectus los han dejado todos mirando hacia un punto concreto, que es bastante improbable, o ha habido un agente que los ha reorientado todos en la misma posición, que eso es normalmente agua. El agua, cuando arrastra materiales, los posiciona todos siguiendo una misma dirección. Con lo cual, si mides la orientación de esos restos, puedes hablar también de lo que ha pasado a nivel de procesos de formación del yacimiento y de la acción de los ríos. Y también tenemos en el yacimiento algunos remontajes, por ponerles algunos ejemplos de materiales que remontan entre sí en una superficie de excavación mucho más amplia. Hay algunos de los remontajes que son interesantes porque tenemos líneas de casi 7 metros entre piezas, lo que te quiere decir que bien el agua o bien un homínido ha movido piezas que remontan entre sí casi 7 metros de distancia. Tampoco les voy a aburrir ahora con esto de los procesos de formación, enseñarles algunos ejemplos de huesos que también han sido modificados por homínidos. Aquí tenemos marcas de percusión sobre un fémur de un antepasado de la jirafa, que fue, bueno, pues fue procesado por los homínidos seguramente para extraer el tuétano y comerse. Y bueno, otra cuestión interesante es que cuando pones la trinchera principal en el contexto de todas las otras trincheras que hemos realizado a lo largo del paisaje, lo que se ve es que hay una concentración muy fuerte. En este gráfico están todas las trincheras y el número de restos por trinchera, ven que casi todo el material arqueológico está concentrado en la trinchera principal. Por eso abrimos tantos metros cuadrados en esa trinchera, porque tiene una densidad muy alta. Y eso te quiere decir que bien el río o bien los homínidos concentraron en ese punto concreto del paisaje la mayoría de los restos que se ven en la zona. Y bueno, simplemente comentarles que aquí en esta diapositiva tienen la distancia entre trincheras y vemos que hay una densidad de restos muy parecida en algunas de las trincheras, lo que quiere decir que en estas zonas que no hemos excavado, seguramente la densidad de restos sería igual. Con lo cual, esto es simplemente para comentarles que queda yacimiento para aburrir en la exposición. Es decir, aquí se podría seguir excavando y excavando y hay muchísimo material todavía que se podría recuperar. Y simplemente ponerles algunos ejemplos de los bifaces, de las hachas de mano que encontramos en el yacimiento.
si recuerdan algunas de las que vimos en Etiopía, bueno, pues esto no, no es que no tenga nada que ver, pero desde luego son muy distintos. Se ve que es mucho más arcaico, mucho más rudimentario. Aquí tienen otro ejemplo. Esto trata de ser una punta, pero ven que no les ha salido del todo bien, ¿no? Les ha salido un poco desviada, un poco chuchurría, si me permiten. Y esto simplemente porque, bueno, estamos en los comienzos de la tecnología chelense. Ya les digo que tiene 1,5 millones más de... 1.200.000 años más que lo que hemos visto antes en Etiopía. Con esto simplemente les resumo los yacimientos que hemos excavado o que estamos en proceso de estudio ahora en Olduvai. Tenemos esa perspectiva diacrónica, pero también una perspectiva sincrónica. Con este ejemplo del lago de Manyara como paralelo para el paleolago de Olduvai, lo que quiero es resaltar la idea de que nos interesa también entender las adaptaciones de los homínidos desde un punto de vista paleoecológico, ver cómo se adaptan a distintos puntos del paisaje. No es lo mismo vivir aquí, que es un medio boscoso, en el que existe cierta seguridad contra los carnívoros, que en estas zonas abiertas donde la exposición a hienas, a leones, a leopardos, a cocodrilos sería mucho más alta, ¿no? Entonces tratamos de ver las dinámicas de interacción en distintos puntos del paisaje. Y ya para finalizar, subrayar que estamos tratando de un mismo periodo cronológico, el Achelense, pero que está separado por más de 1 millón de años, lo que hemos hecho en lo que les acabo de presentar de Tanzania y lo que les he comentado al principio de la charla en Etiopía. Es la misma cultura, pero son momentos distintos de esa misma cultura. Les he hablado de Etiopía, les he hablado de Tanzania, espero que en el futuro les pueda hablar de otros sitios si es que me invitan a venir. Y con eso termino y les doy las gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, me han recordado antes que por favor esperen a que traigan el micrófono. Luego, si hay tiempo, José Manuel, si hay tiempo, luego me gustaría poner un vídeo que no tiene nada que ver, pero antes de que se vaya todo el mundo. Hola, buenas tardes. Antes has comentado que había una serie de preguntas que estabais buscando respuesta. ¿Puedes adelantar si convivieron las dos culturas líticas, era la chelense y la...? Y el olduvayense. ¿Y cuáles son los indicios? O... Bueno, algunos de los... Eso es seguramente la pregunta más complicada de responder. No lo tenemos... Rafael y yo estudiamos bastantes yacimientos de Olduvai excavados por Merelliqui, y cuando los estudiamos teníamos las ideas mucho más claras que cuando hemos excavado. Cuando estudiamos los materiales de Liki pensamos, no, hay olduvayense y luego hay achelense y ya está, no hay más tutía, no hay ninguna transición, no hay ninguna cosa intermedia. Ahora que hemos excavado yacimientos nosotros mismos y hemos ampliado la colección bastante, vemos que las cosas no son nada claras. Tenemos un olduvayense en el que no hay hachas de mano, ahí no hay ninguna duda. Tenemos un achelense en el que hay montones de hachas de mano, ahí no hay ninguna duda, pero hay yacimientos que están en una posición estratigráfica intermedia, es decir, que no son ni tan recientes ni tan antiguos, donde algunas veces encuentras un hacha de mano, a veces no, a veces encuentras que es olduvayense, esas lascas y núcleos sin más, parece que son un poquito más avanzados, es decir, parece que sí que hay una cosa transicional, pero claro, ¿le llamas transicional o le dices simplemente que es un achelense, que ya han descubierto las hachas de mano pero todavía no son elementos recurrentes? Ahí es complicado de cómo lo interpretas, ¿no? Una vez que sabes cómo hacer una cosa ya tienes que llamarlo de esa manera. Lo hicieron los Homo erectus, lo hicieron los Homo habilis, tampoco lo sabemos porque en esos yacimientos no hay restos humanos asociados. Entonces, a tu pregunta, la respuesta madridista sería no lo sé, pero desde luego es mucho más complicado de lo que parecía. También te insisto en que el trabajo en Olduvai no está terminado aún, es decir, todavía está en marcha y lo que te diga, pues a lo mejor dentro de 6 meses te digo otra cosa, ¿eh? Pero bueno, estamos en ello. Sí, es siempre... ¿eh?
Sistemático, eso es. Sí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por curiosidad, la reconstrucción de este bifaz, ¿cuánto tiempo tardaron? El modelo 3D. Sí. Dice. Bueno, y en la realidad, dice, ir confrontando las piezas. Como dices el remontaje. Sí, sí, es que ahora no me acuerdo de la palabra. Sí, sí, el remontaje. De, el remontaje, exactamente. Remontaje. Bueno, los estudios de remontaje normalmente llevan mucho tiempo. Es como hacer un puzzle. Lo primero que tienes que hacer es, después de excavar el material. Y es que es en 3D además. Sí, sí, sí. Entonces tienes que extender todo el material encima de la mesa y empezar a echar horas. Y bueno, pues fue un proceso paulatino. Los materiales en Etiopía, lógicamente, se depositan en el museo y cuando tienes tiempo después del trabajo de campo vas al museo y le echas unos ratos a hacer el análisis. Cuando descubrimos que era un bifaz, los últimos días de la excavación o cuando ya habíamos terminado la excavación, pero todavía estábamos en el campo porque uno de nuestros compañeros vio que la punta remontaba con eso. Entonces empezamos a echarle ratos al remontaje allí mismo y luego cuando volvimos al museo. Sin embargo, lo hicimos una campaña específica de museo, es decir, fuimos a Etiopía solo para estar en el museo y echar 2 semanas, creo que fue lo que estuvimos, dedicados a remontajes. Pero claro, no sabíamos si todos los remontajes iban a responder a la misma pieza o no. Es decir, a la pregunta de cuánto tiempo echamos a los remontajes, pues a lo mejor fueron en total 3 semanas. 2, 3 personas dedicados casi a tiempo completo a trabajar los remontajes. Pero es un proceso muy, muy laborioso, el remontaje. Y cuanto más tiempo le echas, más salen. Es decir, los remontajes no acaban nunca, depende del tiempo que le eches. La gente también necesita paciencia, porque bueno, es laborioso y oye, hace falta paciencia para eso. Y algunos no la tienen, pero... Sí, buenas tardes. Cuando un equipo de arqueólogos van a excavar, se presentan en un territorio. ¿Qué criterio se sigue para decir excavo aquí y no excavo 50 metros más allá o 100 metros más abajo? ¿Cómo se decide eso? Depende de la zona a la que vayas. Olduvai, por ejemplo, el sitio está en Tanzania, lleva siendo investigado 100 años, literalmente. Entonces se conoce muy bien. Es decir, tú sabes dónde están los yacimientos arqueológicos. Se trata de exposiciones sedimentarias, que tú sabes que todo el sedimento, todo lo que ves ahí es antiguo. Lo que no sabes es si vas a encontrar fósiles o no, si vas a encontrar herramientas líticas o no. En Olduvai se conocen bien cuáles son las localidades que tienen más fósiles, las localidades que tienen menos. Entonces, dependiendo de las preguntas que tú quieras responder, pues vas a una localidad, vas a otra y ya te pones a excavar. También es cierto que en estas exposiciones, cada año cuando llueve, además son lluvias torrenciales en estos medios tropicales, erosionan nuevo sedimento y cada año tienes fósiles nuevos que han sido expuestos debido a los procesos de erosión modernos. O sea, cada año puedes pasear por el mismo sitio y encontrar cosas distintas. Esos son yacimientos que ya se conocen. Si me preguntan en concreto sobre el otro, el de Etiopía, lo de Mieso, solo les he hablado de Mieso, pero Rafael, Jorge y yo hemos dado muchas vueltas por Etiopía buscando yacimientos y bueno, hicimos una campaña en 2008 en la que estuvimos en el campo y no encontramos nada durante 2 semanas. Tuvimos 2 semanas de campo y no encontramos nada. ¿Por qué no había nada? Pues nunca lo supimos. Pero cualquier paseo que das por el campo, por simplificarlo de esa manera, lleva un trabajo de laboratorio previo. Es decir, nosotros no vamos al campo a ver qué sale. Trabajamos con geólogos que hacen un estudio de gabinete previo con foto aérea, con foto de satélite, que lo que hacen es ver cuáles son las áreas donde puede haber exposiciones y una vez que ves que hay un área donde puede haber exposiciones, lo que haces es estudiar la geología de la zona para ver cuál es la posible edad de esas exposiciones. Porque tú puedes tener exposiciones de hace 200 millones de años, puede ser de cualquier periodo, puede ser reciente, puedes tener una exposición que un río haya erosionado y que sea de hace 50 años. Es decir, existe un trabajo previo muy intenso de laboratorio en el que lo que haces es analizar cuál es el potencial
geoarqueológico, si le quieres llamar así, de la zona. Entonces, cuando fuimos a esta zona en 2008, sabíamos que había exposiciones y sabíamos que había exposiciones que eran del Pleistoceno inferior o Pleistoceno medio, es decir, que tenían entre 1 millón de años y 500.000. Lo que no sabíamos es si iba a haber restos arqueológicos. No encontramos ni uno. Bueno, pues porque no había ido nadie y si no vas, pues no lo sabes. Lo de Mieso fue distinto. Mieso sabíamos que había exposiciones, vimos, fuimos allí a ver las exposiciones, por la geología, por la geomorfología de la zona, sabíamos que eran de la edad que nos interesaba y fuimos ahí. Mira, pues sí, tuvimos suerte, había en superficie, a lo largo de las exposiciones había restos. Una vez que localizas restos en superficie, ya evalúas si interesa hacer trincheras o no. Es decir, en función de la densidad de restos que ves en superficie, en función de la calidad de los restos que observas, decides si te pones a excavar o no. Lo que asumes es que si tienes muchos restos en superficie y están bien conservados, asumes que lo que no ha sido erosionado todavía debe conservar más. Y es el criterio que sigues. También depende de la estrategia que quieras seguir. Cuando les he puesto antes un yacimiento, se llamaba FC, en el que estamos haciendo trincheras pequeñitas, ahí no estamos buscando materiales en superficie para hacer trincheras. Lo que hacemos es, tenemos un estrato geológico y lo que hacemos es seguir el estrato de manera aleatoria. Nos da igual que aparezcan restos o no, lo que queremos es seguir el estrato para ver cuál es la distribución de los restos a lo largo del paisaje. Es decir, depende de la estrategia que quieras seguir. Estupendo, gracias. Si me permites, he tenido algunas dudas. Una, que los materiales líticos, la materia prima, ¿cuál es? ¿Cuarcita? O... Depende de los yacimientos. Los que he presentado de Etiopía son todo lavas, son basaltos y traquitas. Basalto. Sí. En Tanzania, en Olduvai, hay mucha cuarcita. Mucho de lo que he enseñado de Olduvai es cuarcita, también algo de lavas. Son ambos tipos de materia prima. Pero otra pregunta, la tipología, digamos, de yacimiento, porque en el caso de Mieso está claro que habían talleres de talla, sí, o sí. Sea, después deduzco que de alguna manera también deben de haber otro tipo de establecimientos como de despiece o de caza, sí, o de hábitat. Pero eso no has acabado de hablar mucho ni en el caso de Old Dubai ni en el caso de Mieso, ¿no? En el caso de Mieso, el problema es que no tuvimos mucha suerte con la conservación de los restos fósiles en los yacimientos. El yacimiento donde encontramos el remontaje, todos esos remontajes, ahí no había nada de hueso. No sabemos si era por preservación o porque la funcionalidad del yacimiento era simplemente un lugar de talla lítica, de producción de herramientas. En el otro yacimiento donde teníamos bifaces formateados, está claro que fueron usados por las marcas que encontramos ahí, y ahí había huesos, pero estaban fatal conservados, había muy mala preservación. Entonces no sabemos si la escasez de hueso que tenemos en ese yacimiento se debe a la preservación o simplemente a la funcionalidad. En el caso del Dubai, por ejemplo, el yacimiento de FHR, el que he presentado al final, bueno, ahí hay una actividad fluvial importante, entonces pensamos que en su mayoría está en posición secundaria, con lo cual ahí hablar de funcionalidad es un poco peligroso. Algunos de los otros yacimientos, la funcionalidad, bueno, hay muchísimos huesos con marcas de corte, está claro que hay una acción de los homínidos sobre carcasas, sobre animales, bóvidos, elefantes y demás, bastante importante, pero también hay una producción lítica, bueno, pues muy intensa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como la mayoría de los yacimientos paleolíticos, tienes todo mezclado, tienes producción, tienes consumo, es decir, una serie de cosas todas juntas. No, en Old Dubai no hemos conseguido establecer una compartimentalización clara de los yacimientos, o sea, no hemos conseguido atribuir una funcionalidad específica a cada uno de los yacimientos, simplemente el típico yacimiento paleolítico donde básicamente tienes de todo en el mismo sitio. Una cosa, las marcas de carnívoro, las fosas de, sí, de caninos, ¿son básicamente de cocodrilo o hay de todo? No, hay también de hiena, hay muchos huesos en algunos de los yacimientos, tienes bastantes marcas de carnívoros, seguramente hienas que están triturando huesos. Lo que pasa es que con los carnívoros es más complicado atribuir a qué tipo de carnívoro es, con los carnívoros, con los felinos o los cánidos, es más complicado establecer qué carnívoro es. Con los cocodrilos
Los cocodrilos tienen una morfología en los dientes muy específica, con lo cual dejan unas marcas que parece que se pueden más o menos distinguir de las de otros carnívoros. Entonces, en ese caso sí que puedes atribuirla a los cocodrilos específicamente. Ya por último, ya termino. Otra cosa que, por ejemplo, yo supongo que los de Old Dubai, los yacimientos están mucho en función, digamos, del lago, ¿no? Old Dubai, pero en Mieso no he acabado de entender. En Mieso es una secuencia de fan aluvial. Son ríos que bajan de la meseta y, bueno, pues son en planicies aluviales. Old Dubai, en el caso de Old Dubai, todos los yacimientos que he presentado están en el margen oriental del paleolago. Mieso no era una secuencia, no era una cuenca lacustre, eran simplemente llanuras aluviales que dan a la cuenca de Afar. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a poner un vídeo. No tiene absolutamente nada que ver con la presentación, pero es que se publicó ayer. Sí, y si alguno no lo ha visto, se lo enseño. Esto es un estudio que ha publicado un compañero, que hemos publicado ayer, y el vídeo yo no lo había visto hasta ayer, y es muy chulo, entonces se lo pongo y ya está. Es un minuto, ¿eh? O sea que no... salir es de Old Dubai, esta es una Alaska mía, de mi laboratorio, y es prácticamente idéntica. Bastante importante a la hora de reconceptualizar lo que entendemos por la tecnología oldubayense y lo que supone a nivel cognitivo y manual la talla de la piedra. Siempre hemos pensado que era una acción puramente humana o que estaba restringida al género, y de repente tenemos monos capuchinos que no tienen nada que ver con nuestra línea evolutiva en América del Sur, que, bueno, son capaces, aunque lo hagan de manera no intencional, son capaces de producir lascas que son completamente indistinguibles de las que les he enseñado en Uruguay. Simplemente quería enseñarles eso. Con cantos de cuarcita, golpean otros cantos de cuarcita y sacan estas lascas. Lo que hacen es romper las piedras para lamer los productos que se sale de las piedras. No usan las lascas para nada, pero los productos que sacan, y no intencionalmente, son muy parecidos a los que estamos excavando nosotros en el Dubayense. Simplemente les quería enseñar esto porque es bastante interesante. ¿Las conservan y las mejoran? No, las lascas no las hacen en ningún caso. No, los capuchinos no, nosotros sí que las conservamos. Los capuchinos nos las prestan, las tenemos bien prestadas. No, yo decía los capuchinos. Nada, nos las dan todas. Sí. Sí. Tanto las piedras como los pequeños.
las ramas, sí. Toda la serie, digamos. Sí, sí. Creo que remonta. Sí, y tanto. Nada, nada, a usted. No, un placer. Dos cosas que son de tipo técnico. ¿Cómo se llama este tipo de programa que presenta? Porque no soy... PowerPoint. Thank you.